Bienvenidos a este top de jugadores que hicieron historia en Tibia. Bueno, más que otra cosa es eso, que hicieron historia. Algunos son grandes logros, otras personas son leyendas y algunos hicieron cosas que a lo mejor no son muy reconocidas, pero por cierto público de jugadores lo es. Así que bueno, para empezar yo quiero iniciar con este jugador español llamado Farlo Beat. Este jugador español prácticamente tuvo muchos logros, prácticamente era el top en Secura, ya sé, es un mundo non PvP, sin embargo en ese mundo él logró tener bastante reputación y haciendo cosas muy interesantes como esta, ¿no? Como que aquí se enfrentaba al primer Morgaroth de Secura y no solamente murió contra Morgaroth, sino que logró regresar, ¿no? Entonces creo que entre eso y muchos logros más antes de retirarse, pues prácticamente lo posicionan en este primer puesto para que lo conozcan. Realmente me encantó a mí conocerlo, es uno de los pocos jugadores que en activo me llegó a prácticamente le llegué a hablar algún tiempo, así que para mí Farlo Beat es una de las principales formas de empezar este top. Recuerden, algunos voy a comentar pequeñas cosas porque ya los deben de conocer y algunos otros de esta lista pues prácticamente a lo mejor son nuevos o pues para ustedes que no fueron tan old players como yo pues prácticamente nunca los han escuchado nombrar, pero bueno. Fuera de eso, empezaremos a continuar con uno de los que son muy clásicos y que todo mundo conoce, que es Cachero. Bueno, Cachero fue muy famoso cuando él estaba cerca de su nivel 200, porque pues prácticamente era el top de lo que era Tibia, así como otra que está dentro del mismo de este top también lo fue, pero el nivel 100, pues hubo gente que lo hubo nivel 200 y así, pero bueno, Cachero tuvo ese momento de gloria como el mismo que tiene ahora Karsek, pero bueno, en este momento hablaríamos de lo que era Cachero, ¿no? Bien, independientemente de eso, yo creo que todos los jugadores que han sido tops siempre han sido muy seguidos y muy buscados, ¿no? En este caso, Karsek, que acaba de conseguir su 999, pues a ver qué tal nos va. Pero bueno, ahora otro más. Aries War hizo una pequeña historia simplemente porque se conoció como uno de los primeros jugadores que mató un dragón y le subió muchísimos niveles. Eso fue como histórico. De, además de otros detallitos de que hay rumores de que tuvo una espada y otro tipo de cosas. Sin embargo, su detalle que hizo historia fue su nivel 100 al 173. Eternal Oblivion, otro que en su tiempo fue top. Y pues todo el mundo esperaba que él se volviera prácticamente el bueno de Kia Tibia. Sin embargo, tuvo que abandonar por motivos de que pues prácticamente hubo deletes de charts y otro tipo de cosas. Sin embargo, se recuerdan, hay muchos videos todavía por ahí donde pueden ver a Eternal Oblivion. Bien, otro de los personajes que marcaron historia. Bien, ahora vamos a continuar con otro que también fue top en su tiempo, sin embargo, pues también terminó deleteado como muchos, que está Lord Paulastina. Yo sinceramente cuando empecé a jugar y empezaron a subir los tops, yo siempre lo vigilaba a ver qué tal le iba y pues prácticamente yo pensaba que él sería el Karsek de hoy, pero ni modo, así pasa la vida, pero creo que todos estos tops dieron un énfasis para que en algún momento gente como Karsek pues prácticamente tuviera las ganas de ser el top Tibia y lograr abrir esa puerta 999. Bueno, ahora vamos con alguien más clásico que yo creo que le abrió las puertas a todos. Pocos la conocen, es Bubble. Yo sé que es una jugadora prácticamente de Medio Oriente. Alguien me decía que tenía una edad aproximada como de 35 años cuando estaba jugando. Así que supongo que ahorita debe tener su edad. Pero prácticamente ya fue conocida como la primer nivel 100, cuando en esos ayeres era muy difícil conseguir el nivel y más que otra cosa, la gente no se dedicaba tanto a eso y trataba de pequear por todos lados. Sin embargo, Bubble es digamos que la precursora de todos los high levels recordados, así que pues prácticamente la primer top que se convirtió en famosa al creer todo el mundo que por subir un nivel al día y llegar al 100 era una auténtica, ¿cómo se llama?,
oriental sin trabajo o sin oficio. Sin embargo, pues ya se descubrió después que no. Pero sin embargo, Bobol, una de las preferidas de todo mundo, si empezaste a jugar por ahí del 2000 más o menos. Bueno, ahora sí, alguien que hizo historia por ser uno de los grandes pecas de la historia es Vapupan. ¿Quién no ha visto su video donde él empezó a pequear prácticamente a todos los que asistieron a una Banshee Quest, incluyendo ahí por allá Sprite Killer, que después también se hizo un poquito famoso, donde le está pidiendo perdón para que no lo mate? Él tuvo una, digamos, larga historia. Primero tuvo su char, luego se tuvo que cambiar de nombre a Babster y finalmente cambió de server, y cuando cambia de server pues prácticamente se retira. Sin embargo, en el tiempo que estuvo fue considerado el PK más alto de Tibia, con los mejores videos, y con alguna manera era considerado como el más rápido en ponerse backpacks y todo este rollo, porque en esos tiempos era más complicado. Sin embargo, uno de los mejores PKs de Tibia que hizo historia. Bueno, ahora sí, vamos con Messiah. De Messiah hay muchas cosas que platicar, prácticamente van a ver un montón de cosas de él. Yo les recomiendo que vean por ahí el video de Hirus acerca de todo lo que hizo él, así que valdría la pena que lo checaran. Aquí algunos videos de donde estaba Messiah. Pero bueno, ahora sí, vamos a otro que hizo también historia, que es Lord Diske. Bueno, Lord Diske se convirtió en el primer char que tuvo las cuatro profesiones en nivel 100. Así que prácticamente eso lo hizo pasar a la historia. Muchos lo saben, muchos no lo saben. Él actualmente es un char lover, sin embargo, se conecta de vez en cuando. Sin embargo, es una de las personas que hizo historia. Bien, así que, ¿cómo es eso? Bueno, aquí viene después Astrionis. Astrionis se hizo famoso más que otra cosa por este gran video, que es un aniquilador, donde él prácticamente es el último en entrar, y prácticamente creo que se considera la primera aniquilador solo de una profesión, y pues prácticamente ese video lo hizo muy famoso y pues prácticamente marcó historia para que todos los que en un futuro quieran hacerlo dijeran que yo acabé aniquilador tipo Astrionis. Bueno, Smoked es uno de los pocos considerados como grandes PKs porque tiene su variabilidad. Bueno, Smoked se consideraba que era despiadado y que por esta misma razón mucha gente le temía en lo que era su server, pero prácticamente eso le hizo ganar bastante fama, sobre todo entre la comunidad portuguesa, de su forma de ser y la forma en que él trabaja, ¿no? Sin embargo, pues ya es parte de la historia y ahí quedará, ¿no? Ahora sí, bien, ahora viene un personaje que mucha gente cree que no es, pero sí es considerado el primer corredor de Tibia, Akko. Él es muy bueno corriendo en una persecución PvP y creo que fue el primero que hizo esto de una manera más abierta, más, digámoslo, grabada, y por esta razón se convirtió en como la idea de muchos PKs en un futuro empezar a correr y aprender lugares donde solamente ellos se podían esconder y todo. Este tipo de idea salió de este primer corredor, que fue Akko. Así que si ustedes son buenos en eso, recuerden muy bien su nombre. Bien, ahora sí, si ustedes odian Tibia porque son Friacons, bueno, aquí está Gran Harry Potter. Bien, este chavo fue el primer nivel 200 en Free Account, así que tiene su pequeña historia, así que creo que no todos actualmente podrían soportar jugar en Free Account hasta un nivel 200, sin embargo, él fue el primero que lo logró. Como sea, creo que eso es hacer historia, y pues de alguna manera saber que todos los que están viendo este canal y son Free Account, pues aquí hubo alguien que hizo historia, ¿no? Tal vez ustedes sean el próximo nivel 500 en Free Account, no lo sé. Así que ahí queda por ahí la historia para que la puedan recordar. Gran Harry Potter. Bien. Todos estos jugadores prácticamente pues han logrado ese tipo de tachitos, pero este en especial, Mateus Oswicki, Dragon Wilkie, prácticamente él era uno de los preferidos. Lamentablemente, supongo que por reportes de bot o algo así se le fue bloqueado, pero también fue de alguna manera uno de los grandes tops de Tibia. Yo también pensé que este gran druid iba a terminar como el top y él iba a abrir la puerta 999, sin embargo no lo hizo, sin modo. Así que esta es la pequeña historia de Mateus Dragon Wilkie. Bien, ahora sí, vamos a pasar a uno muy interesante, Sunrise. ¿Quién no se acordaba de ustedes de que muchas veces decían
quién es el más alto en lo que es la zona de Rodgar. Bien, actualmente Sunrise sigue siendo el más alto, a pesar de que por ahí hay un chavo que está muy activo que quiere quitarle su puesto. Sin embargo, de alguna manera Sunrise ese puesto ya lo ganó durante años, pero fuera de eso creo que hizo lo que más podía en su tiempo y ahora pues es recordado como el top del Rodgar. Bien, es un pequeño logro, sin embargo muchos lo recordarán. Bien, ahora sí, vámonos a lo que es Floopy. Floopy es prácticamente uno de los jugadores menos conocidos, pero que mucha gente le tiene odio. Por ejemplo, aquí estaba haciendo un video para matarla. ¿Pero por qué razón? Porque ella es la top char lover de todos. Así que si alguien no cree que esa historia sea la mejor en Archimedes de la prácticamente de todos, creo que está equivocado. Sin embargo, pues aquí está Floopy, ¿no? La mejor en Archimedes. Y para todos los char lovers, créanme que esta jugadora hizo historia. Así que si algunas la ven por ahí, pues prácticamente salúdala porque sigue activa. Así que pues bueno, Floopy, ella sí, totalmente. Ahora sí, Sermontis acabó con una historia muy larga. En resumen, terminó siendo odiado por todo un server y prácticamente corrido de todos lados, pero esa fue una larga historia que después podremos contar en otro video. Sin embargo, Sermontis hizo historia por todo lo que subió, por haber sido uno de los tops high level de Tibia y pues de alguna manera dar ese enfoque a todos los futuros high levels. Como bueno, en fin, creo que todos estos dieron un poquito de historia para lograr lo que recientemente ha hecho este personaje, Karsek. Bueno, hicieron un stream hace 2-3 días donde prácticamente Karsek estaba subiendo a 999. Y pues fíjense que la verdad fue una gran noticia para todos. No sabemos si la puerta realmente la abra o si simplemente nos quedemos con la imagen ahí trolera de que existe una backpack que pesa más de 30.000, que prácticamente no lo creo, pero pues, a lo mejor es parte del juego aquí de Tibia, ¿no? Que ustedes tengan las ganas de llegar hasta ese nivel y pues prácticamente reconozcan a esto. Miren, aquí por ejemplo le está matando al boss de las boquitas, a Mohawk, y pues prácticamente vean qué nivel tiene, ¿no? Yo creo que yo no podría hacer eso en mi vida, a pesar de que tuviera un druid ahí, tendría que tener unos 3 druids. Sin embargo, así es. Yo opino que fuera de esto, yo creo que en un futuro, si ustedes quieren ver un video ya propio de cada uno de estos personajes, que como sea hiciera un poquito, mucho o lo necesario, pues yo creo que en un futuro sí valdría la pena que ustedes se animaran y me pidieran más, ¿no? Si conocen a otra persona que es leyenda, coméntenlo aquí abajo y o que de alguna manera haya hecho historia que ustedes conozcan. Créanme que me puse a buscar muchísimo acerca de bastantes personas. Por ahí evité poner algunos que su mejor historia era haber conseguido un Demon Helmet o que hubieran tenido algún ítem porque se los regaló un GM o algo así. Ese tipo de personajes para mí no marcaron historia, solo tuvieron suerte, pero no lo vi muy muy competente. De hecho, por ahí hay uno que hizo, además de tener un ítem, otras cosas, así que creo que es el único que ando metido por aquí que tiene que ver con eso de tener más de un ítem. Pero bueno, fuera de eso, yo realmente felicito a Karsek. Ya sé que este video jamás lo va a ver en su vida, sin embargo, pues vale la pena que todos ustedes pues tengan ganas de seguirlo y prácticamente lograr la misma hazaña que él. Tal vez en un futuro Tibia se vuelva un poquito más sencillo para prácticamente sacar más niveles y más rápido, porque pues sí, de alguna manera yo recuerdo aquellos días donde sacar nivel 100 era un trabajo complicadísimo, donde solamente podías ir a Orc Fortress y se acabó. Después sacar nivel 200 se convirtió en algo fácil con Sea Serpents, y creo que gradualmente Tibia ha ayudado mucho en esto. Después sacó Roshamul, que ha sido muy fácil para que mucha gente pase de 300 a 400, y pues así de alguna manera ha ido creciendo. Pero bueno, fuera de eso, algún otro comentario, pues tienenlo aquí. ¿Qué creen que hay en la caja o prácticamente en el teleport del 999? No lo sé, aún no se ha certificado. El comentario de Karsek me preocupa, parece una tontería, nos está troleando. Sin embargo, pues a ver qué tal nos va. En fin, si alguna de estas personas que hicieron jugadores de historia la conocen, pues tiene aquí abajo que lo conocen y pues de alguna manera compartan alguna historia de él si es que la tienen, ¿no? Si son all player como yo, seguramente deben de conocer a más de uno de la lista. En fin, nos vemos en el próximo video.